saludo, amigo. ¿Qué le parece? ¿Cómo está el proceso? Oye, muy bien. La concurrencia masiva de las personas aquí en el sector de la represa, cumpliendo con el deber que le corresponde. Muy bonito. ¿Cuáles son las expectativas que se tienen? Porque sabemos que usted es postulado, ¿no? Sí, no, las expectativas están claras. La gente quiere una transparencia nueva en el sistema y que lo vamos a lograr. Y lo vamos a demostrar también con los hechos. Soy responsable por el Ministerio del Poder Popular para las Comunas, bueno, responsable de dar el acompañamiento en el día 1 de noviembre del año 2015 a esta actividad de la actualización de la vocería vencida del Consejo Comunal del sector La Represa. Hoy, bueno, en la mañana de hoy ha sido muy concurrido. La participación ha sido espectacular aquí, el pueblo ha salido a actualizar pues, a su vocero, a ratificar a aquellos voceros que han venido trabajando en este territorio muy emblemático de nuestro municipio Zamora, ya que nos encontramos en la parte sur de nuestro municipio y aquí en este liceo, pues, el Liceo Alberto Espín, uno de los centros de votación más importantes de nuestro municipio Zamora, hoy haciendo uso de las atribuciones del pueblo del sector La Represa, haciendo las transformaciones y haciendo los cambios necesarios. Todo el proceso de hoy ha transcurrido con absoluta normalidad. El pueblo ha salido masivamente, las personas con discapacidad han venido a participar, las personas con muchos adultos mayores han estado hoy presentes en la actividad. Y bueno, ha sido una fiesta democrática de nuestro pueblo revolucionario, como nos lo enseñó nuestro comandante Hugo Rafael Sáenz Frías, y defendiendo el legado de nuestro comandante, hoy La Represa dice sí al proceso revolucionario, sí a la paz, sí a la transformación de nuestro pueblo de Venezuela hacia el Estado Comunal. Muchísimas gracias.